¿Qué tal? En este tutorial veremos el menú de usuario del campus virtual de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy. Vemos que el menú de usuario tiene un área personal en donde vamos a poder ver las materias en las que estamos inscritos o somos docentes. Tenemos un área de perfil, un área en donde podemos ver nuestras calificaciones, mensajes que se envían a través de la plataforma, mensajes privados, y vamos a poder editar algunas preferencias y cerrar nuestra sesión. Entre los puntos más importantes veremos cómo cambiar la foto de nuestro perfil, que es importante ya que es la referencia visual para el docente. Vamos a ver cómo cambiar nuestra contraseña y vamos a ver que la plataforma también permite mostrar u ocultar nuestro correo electrónico al resto de los usuarios. Entonces, nos dirigimos al campus virtual. Yo ya me encuentro logueado, voy a salir para loguearme nuevamente. Y una vez que estoy logueado, puedo ver el menú de usuario. En primer lugar, el área personal nos va a mostrar los cursos. En este caso, este usuario no tiene ningún curso. Yo tengo una sesión abierta por acá, el otro usuario que tengo yo en el campus. Sí tiene acceso al curso o al ciclo de formación para ETP. Podemos ver cursos futuros y pasados. Podemos ver también nuestro perfil. Podemos editar nuestro perfil. Esto de editar nuestro perfil lo podemos hacer desde acá o bien desde las preferencias. Es exactamente lo mismo. Entonces, editamos nuestro perfil y como vemos también acá podemos cambiar la contraseña. Yo me voy a editar el perfil. Podemos editar nuestro nombre. Esto lo podemos expandir o colapsar. ¿Sí? Este usuario ya tiene una imagen de perfil, así que yo me voy a dirigir al otro navegador en el que no tengo ninguna foto de perfil. Entonces voy a ir a preferencias y voy a editar mi perfil. Todo esto se puede colapsar o expandir. Si tenemos una pestaña general en donde podemos ver nuestro nombre, apellido, correo, podemos modificar y podemos decidir acá si vamos a mostrar u ocultar la dirección de correo electrónico al resto de los usuarios. Por acá voy a poner la imagen de perfil. Puedo seleccionar una imagen o bien arrastrarla. Es lo mismo. Yo voy a hacerle clic y voy a subir una imagen desde mi computadora. Y tengo una por acá. Subir este archivo. Si bien yo he puesto ahí subir, todavía la imagen no está establecida como perfil. La imagen se va a establecer como perfil cuando yo le haga clic acá en actualizar información personal. Podemos adicionalmente poner otros campos. Todo esto es opcional. Y ahora sí, actualizar información y con eso ya tengo actualizada mi foto de perfil.
Como les decía, podemos ver calificaciones. Todavía no estoy matriculado en ninguna materia, por lo que no tengo calificaciones. Y también voy a poder ver mensajes y preferencias. Eso sería todo por este tutorial. Nos estamos viendo en una próxima entrega.